Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos una vez más al canal Zubi Lancaster de Red Dead Online en español. Y en esta ocasión voy a traeros lo que podría ser el inicio de una nueva serie en el canal. Y es que chicos y chicas, he pensado en analizar y estudiar, bueno, básicamente en haceros una review de todas las razas de los caballos, de todos los modelos de los caballos, en todos los colores. Así que si te parece una buena idea y quieres contribuir con esto, no olvides suscribirte ahora mismo y comentar ahora mismo también en los comentarios qué raza te gustaría que analizaran. Así que vamos a darle caña, chavales. Y pues como habréis visto en el título y en la miniatura, que seguramente por eso mismo hayáis hecho clic, en este vídeo voy a explicaros si realmente merece tanto la pena el árabe negro, porque como ya sabéis es un caballo bastante caro que nos cuesta 42 lingotes y muchos de vosotros no se lo pueden permitir y pensáis que pues bueno, es un caballo imprescindible. Entonces para esto os traigo este vídeo. Vamos a empezar, bueno, ya lo he dicho, pero quería empezar diciendo que es un caballo que cuesta 42 lingotes, lo cual es una pasada. Sobre todo más en estos tiempos de ahora que, como ya sabréis, nos han quitado el tema de la racha de los desafíos grande y pues es muchísimo más difícil poder hacernos con el oro, ¿vale? Es un caballo de tipo superior, ¿vale? Y lo cual, pues bueno, tiene una gran aceleración, yo diría que es el caballo con más aceleración del juego, pero bueno, también vamos a ver más adelante si realmente compensa ese precio con la aceleración que tiene y con otras características que puede que no os gusten tanto, chicos. Como os he dicho, chicos, es un caballo que tiene muchísima aceleración, lo cual para arrancar o para iniciar una carrera es el caballo ideal. Lo que pasa que tiene unos pequeños inconvenientes, depende de cómo tengamos las estadísticas de nuestro caballo, ¿vale? Es muy importante que lo tengamos siempre de humor tranquilo, sobre todo el árabe, ya que es muy nervioso, ¿vale? De hecho, ahora os pondré pruebas, pero es el caballo con el que más leches me he dado, es el caballo que más veces me ha tirado de la montura. Pero bueno, ya digo, eso ya tendréis que valorar vosotros si queréis ese tipo de estadísticas, ¿vale? Si queréis acelerar o si queréis, pues bueno, un caballo tranquilo y valiente, que es como el que os enseñé en el vídeo que os dejo por aquí arriba, ¿vale? Que hablábamos del pura sangre atigrado. Entonces eso, tiene ese pequeño gran problema que es un poquito bastante cobarde y bueno, pues nos puede dificultar la experiencia a largo plazo e incluso a corto plazo. Entonces, Zubi, me gusta cazar, ¿me recomiendas este caballo? No. Además que la mayoría de viewers que tengo sois jugadores nuevos que acabáis de empezar a jugar, lo cual tengo que ser bastante honestos con vosotros y deciros sinceramente que no. No os recomiendo que os compréis este caballo, por lo menos de momento, ¿vale? Es una pieza un poco más de colección, sobre todo para los que vayáis a jugar ahora. Y pues bueno, antiguamente sí que se solían comprar muchísimos más árabes negros, pues porque bueno, la manera de conseguir el oro era bastante fácil. De hecho, en 3-4 días, una semana, podrías comprarte un árabe negro fácilmente. Pero bueno, no todo van a ser estadísticas negativas para este Kino. De hecho, es un caballo que aparte de su aceleración, lo que le hace único también es su manejo élite, ya que es un caballo muy fácil de guiar hasta en primera persona. Da gusto cabalgarlo, pero ya digo, depende de la tarea que queramos realizar, pues no es un caballo que nos vaya a acompañar hasta el final. Así que ahora mismo ya entra en juego vuestra decisión. Ahora mismo en este punto debéis valorar vosotros si queréis esta pedazo de pieza, que ya digo, puede llegar a ser un poco más una pieza de colección en estos días que una inversión dentro del establo, ¿vale? Entonces, para aquellos que habéis tomado la decisión de no comprar el negro, os recomiendo, pues bueno, que si tenéis un poquito más de dinero, compréis el árabe blanco, que nos cuesta 850 de dólares, o si no, si acabáis de empezar, el alazán rojo por 250 dólares, es una muy buena opción, que de hecho yo con la secundaria opté por esta opción y estuve muchísimo tiempo con este caballo. Así que nada chicos, suscribiros, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.